tothom. Gràcies per ser-hi en aquesta segona xerrada de Lluç de Ciència i sobretot, en primer terme, agrair molt al doctor Xavier Querol que avui sigui amb nosaltres. Jo estic especialment agraït que el doctor Querol vingui a compartir el seu extens, vast i ampli coneixement que tots vostès podran veure que és d'un gran, nivell. El doctor Querol ell va fer el seu doctorat en Ciències Geològiques a la Universitat de Barcelona, que va ser premi extraordinari, i després va fer la seva formació a Anglaterra, a l'Environment Research Council i al Key Work of British Geological Survey. Des d'aquest moment, des dels anys 90, que ell ja es va incorporar al CSIC, senzillament ell ha fet una recerca cada cop més important i més àmplia, fins al punt que en aquests moments és possiblement l'expert més destacat que hi ha a l'estat espanyol, i en aquest sentit, amb tot el que és el tema de contaminació en ciutats, aerosols, i això l'ha dut a ser membre del Consell Assessor de la Unió Europea per al Clean Air Force for Europe de les Nacions Unides i també de la OMS en el tema de contaminació o ciutats, etc. Perquè hem de pensar que en el món senzillament el nombre de morts de persones que moren per contaminació s'eleva anualment a vora 400.000 persones, i en el cas d'Espanya senzillament estem parlant de vora 10.000 morts anuals per aquest tema. Disculpin, he dit 390.000, sinó que és 400.000 és la Unió Europea, 10.000 és a Espanya i 4,2 milions de persones en el món, són dades de la ONU. Bé, aquesta intensa dedicació que el doctor Querol ha dedicat al seu àmbit de recerca s'ha traduït en numerosos premis, com és el fet de que el 2013 la Generalitat Valenciana li otorgués el premi Rei Jaume I de Protecció del Medi Ambient, i vull llegir el reconeixement que va fer el jurat, i aquest reconeixement deia: per la seva contribució científica a la millora de la qualitat de l'aire i reduir l'impacte de la contaminació sobre la població. Pues bé, en aquests moments de pandèmia, tots som conscients que és un moment d'una gran incertitud, i en el qual s'està posant de manifest la importància del que és la recerca científica. I com hem dit sempre des d'aquesta sala i des d'aquestes conferències, la inversió en ciència no s'ha de veure com una despesa, sinó veritablement com una inversió de futur en tots els seus aspectes, per la població, pel medi ambient, etc. En definitiva, per tenir un medi ambient molt més sa, unes societats i uns modus de vida molt més intel·ligents. La pandèmia, com dic, la pandèmia del SARS-CoV-2 o de la Covid-19 ha posat de manifest que és d'alguna manera el que s'ha qualificat com un tsunami a càmera lenta. Quan es va fer ja el desconfinament al mes de juny, doncs tothom pensava que això ja estava més controlat, però hem vist que al llarg de l'estiu i sobretot als mesos d'agost, setembre, senzillament, doncs això està en els nivells que tots estem, i tots sabem a Catalunya i a Espanya i a la Unió Europea les mesures que s'estan prenent. Llavors la pregunta és senzillament, bàsicament, el perquè d'aquesta contaminació. I llavors, evidentment, tots els ciutadans, els científics, estem molt confosos. D'alguna manera, la OMS i totes les organitzacions científiques van dir que senzillament, des d'un primer moment, que hi havia dos vies de contagi. La primera era el que s'anomenava els fomentos
fòmites, els fòmites, que és senzillament tot el que són les superfícies que nosaltres podem tocar i que hi hagi allà, però això s'ha anat comprovant que cada que és una de les vies menys important. Una segona via de transmissió de la Covid-19 és senzillament per les gotícules, és a dir, les gotícules de saliva o de respiració que es mantenen en l'aire i que poden estar-hi amb un 2 metres, i per això s'està parlant, se'ns diu, pues, el mantenir la distància, el tema de les mascaretes, el tema del rentat de mans i això. Però cada vegada més ha anat prenent força una tercera via que pot explicar molt més bé el perquè d'aquest nivell de contagi que en aquests moments tenim, que és senzillament el tema dels aerosols. Sembla ser que aquesta via, que al principi no es donava importància, cada cop més ha anat prenent més importància en el que és l'estudi, el coneixement i, per tant, tot el que és la teràpia per lluitar contra la Covid. Perquè hem de pensar que si un cabell té de diàmetre 80 micres, després moltes partícules tenen menys de 50 micres, i ja tenir menys de 50 micres significa que aquestes partícules poden mantenir-se en l'aire. Però és que els virus, com la Covid, és que tenen 0,1 micres, i per tant aquest virus, com d'altres, esdevenen en si mateixos uns aerosols i poden mantenir-se en l'aire durant molt més temps. Per això s'està cada cop més reconeixent, a més a més del que és el tema de la mascareta, les mesures de rentat de mans, de rentat de superfícies, de distància social, sobretot és el tema de l'aireació. El tema de l'aireació tant en el que són les superfícies tancades com en altres indrets. El doctor Querol ha estat un dels científics, un dels 2.500 científics, senzillament fa unes setmanes va signar una carta recomanant a l'OMS que aquesta tercera via de contagi cada cop es tingués més present. No per criticar a l'OMS, sinó perquè la ciència, com està demostrant la recerca en la pandèmia, cada cop avança més, i aquesta és, jo crec que és la gran conclusió que, a més del que ara el doctor Querol els explicarà amb les dades que ell té, senzillament és la gran conclusió, que senzillament aquest avenç en el coneixement del que és el SARS-CoV-2 senzillament només ve gràcies al que és l'esforç de la ciència, i per tant aquest esforç ve donat per al compromís dels científics i evidentment pel recolzament tan important que en aquests moments els científics estan tenint, recolzament que hauria de ser sostingut en el temps, no tan sols per al tema de resoldre la Covid, sinó per molts d'altres temes, com per exemple evidentment això que cada cop més està posant de manifest, que és tots els efectes col·laterals del que és el canvi global. Canvi global que, per exemple, doncs estem veient que ja s'està dient que d'aquí al 2050 nosaltres no tindrem 3 mesos d'estiu o 4, sinó que tindrem un mes més de calor. O el tema del que són els incendis. I tots tenim en la ment ara mateix, senzillament, els incendis, el que és Califòrnia, que han cremat aquests mesos passats milers i milers d'hectàrees. Aquest mateix cap de setmana s'ha declarat un incendi a l'estat de Colorado dels Estats Units, senzillament que ja porta cremats entre 75.000 i 100.000 hectàrees, la qual cosa són xifres veritablement extraordinàries, pensant que l'estat de Colorado és la meitat de la península Ibèrica. Doncs imaginin vostès el que significa això. Per tant, jo vull agrair molt, molt especialment al doctor Querol, que en la seva molt apretada agenda, senzillament avui estigui amb nosaltres per compartir amb tots nosaltres senzillament aquest coneixement tan expert i d'alt i de tanta qualitat. Hem de pensar que en aquests moments ell és un dels grans experts en el nostre país, a Catalunya, a Espanya, senzillament, que coneix i que està treballant directament sobre això. Per tant, doctor Querol, més que gràcies, i gràcies a tots vostès a través del chat, i poden fer després les preguntes que vostès creguin convenients que li passarem al doctor Querol. Gràcies per ser-hi presents i, en fi, amb aquest nou format que hem de fer, que hem d'evitar la presencialitat. Per tant, moltes gràcies. Gràcies, doctor Querol. Gràcies, doctor Calvo. Per... Ja m'he adonat aquesta xerrada.
la qual faré en espanyol, en castellà, perquè han hi hagut col·legues que m'han dit que la seguirien i són de fora de Catalunya. D'acord? Per tant, bueno, vamos a hablar sobre COVID y atmósfera y es una charla un poco rara para mí porque voy a hacer tres partes que tienen poco que ver entre ellas, pero que relacionan COVID y atmósfera, atmósfera y COVID, ¿no? Y la primera de ellas, pues es un trabajo que estamos haciendo con estos investigadores y técnicos de estos 10 organismos, desde el IDAEA, la Universidad del País Vasco, el CEAM, el Centro Universitario de la Defensa, el Instituto de Tecnología Cerámica, el BSC, Barcelona Supercomputing Center, la Universidad de Málaga, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, la NOAA, la Universidad de Huelva y el Ministerio para la Transición Ecológica. Como decía, son tres partes que no tienen nada que ver entre ellas, o poco, el nexo es o la atmósfera o el COVID, ¿no? La transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero, muy brevemente, porque esto está todo el mundo lo puede ver en la Universidad de Hopkins, por ejemplo, el impacto y las fases que hemos tenido. Después veremos qué impacto ha tenido la crisis del COVID sobre la reducción o incremento de emisiones asociadas al confinamiento, ¿eh? O sea, ¿qué impacto ha tenido sobre la calidad del aire? Porque esto, bueno, pues estaríamos equivocados radicalmente si no hubiera mejorado la calidad del aire, ¿no? Pero no en todos los contaminantes y estamos aprendiendo mucho de cómo seguir mejorando gracias a este experimento involuntario y natural que ha sido el reducir las emisiones por el confinamiento. Luego trataremos el segundo bloque, que estos dos últimos ya son de revisión bibliográfica de los más recientes, aunque nosotros hemos participado en algunos, pero sobre todo es de revisión, que es el impacto de la calidad del aire en la transmisión del SARS-CoV-2. Se habló mucho a principios de abril de que si se podía transmitir con las partículas de contaminación, luego se vio que no tanto, lo veremos. Y finalmente, el proceso inverso. Es la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles, ¿no? Como ha dicho el profesor Calvo, que es un tema que está aún en debate científico. Bueno, pues este es el impacto que hace un rato, bueno, aquí pongo el 13, pero es hoy, lo acabo de revisar, es el 19 el 20 de octubre, tenemos 40 millones de casos y tenemos 1.113.000 muertes derivadas de esta gran crisis y de esta gran pandemia, ¿no? Todo empezó en Wuhan. Ha dado la casualidad que yo hace 30 años que visito Wuhan y que colaboro y dirijo tesis en esa universidad desde hace muchos años. Y entonces, pues, los estudios que hacemos allí, pues, tienen aún el doble de, no sé cómo decirlo, de estima con lo que lo estamos haciendo, ¿no? Pues empezó y vemos aquí a finales de junio ya se disparó, en rojo tenemos el confinamiento total, enseguida Beijing empezó también y luego siguieron los dos, el mismo ritmo, toda China, ¿no? Y ahora prácticamente tienen bastante controlada la epidemia, ¿no? Pero todo esto fue variando. Aquí, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid, pues tenemos épocas diferentes. Por tanto, mirar una foto del mundo, pues bien, sí, vemos Europa, la podemos mirar en una foto, pero vemos que Daegu, que es Corea, o por ejemplo Seúl, o Wuhan, o Beijing, ellos empezaron antes. Por tanto, el rojo es el confinamiento total. Ellos empezaron allá y muchos de los países lo hemos tenido después. Y en otros casos, pues se habla en el mundo de la fase de full relaxation, que quiere decir
que ya ha pasado, pero no podemos decirlo. Este nombre no es full relaxation, sino partial relaxation, ¿vale? Entonces, este es un estudio del Joint Research Center, en donde se ve el impacto en la movilidad, ¿no? Y como vemos, pues aquí se redujo en España, en Francia, pues el 80% de la movilidad se redujo, ¿no? Y hubo un impacto clarísimo, y allá tenemos la diferencia con respecto a otros años, y se ve que hubo una gran reducción. El confinamiento nos hizo quedarnos en casa. Aquí tenemos cada línea, es la evolución de este confinamiento, y podemos ver que España es el país que más bajó de todos, de todos. No ha habido otro país que haya tenido una parada de la movilidad, porque el confinamiento aquí fue muy drástico. Luego estará accesible el PowerPoint, y aquí está el link al informe europeo que lo dice, ¿no? Ya vamos enfocando, y esto es Barcelona. Estos son los datos del Ayuntamiento y del Área Metropolitana de Barcelona, y son el número de coches contados al día. Y entonces tenemos la reducción, y efectivamente vemos, estos son los días laborales, que llegamos al 80%. Los datos de Madrid son exactamente iguales. Se llegó al 80% de reducción de día laboral. Pero había un 80% menos de coches, pero estos coches eran más contaminantes que los de fuera del confinamiento. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, normalmente en la zona de bajas emisiones de Barcelona tenemos el 12% de furgonetas y camionetas de reparto. Y durante la pandemia llegamos al 22%. Y esas furgonetas o camionetas son diésel, y muchas muy antiguas. Y por tanto la flota era más contaminante de lo normal. Pero aún así redujimos un 80% la movilidad. Entonces, claro, ¿cuáles son los contaminantes que vienen de la movilidad? Pues claramente tenemos el óxido de nitrógeno, que viene el 29%, tenemos el monóxido, un 19%, el carbono negro, un 28%, y luego las partículas, que en teoría tienen un 11%. ¿De acuerdo? Esto es el inventario de emisiones, no lo que respira un ciudadano. ¿Por qué? Porque una industria puede emitir mucho óxido de nitrógeno, pero está fuera de la ciudad y separada del ciudadano. Entonces, si miramos lo que realmente contribuye el tráfico rodado a lo que respira un ciudadano de una de nuestras ciudades, es entre el 60 y el 70%. Pero con esto indicamos que el óxido de nitrógeno, aún así, es el más relacionado con el tráfico rodado. Y dentro del tráfico rodado, el 90% de las emisiones de óxido de nitrógeno vienen de los motores diésel. Y quiero llamar la atención del amoníaco. El amoníaco, el 92% viene de la agricultura y las granjas. Viene del uso de porines y de los excrementos de los animales en las granjas, ¿no? Y este amoníaco es muy importante, porque habiendo amoníaco en la atmósfera, cualquier gas ácido se transforma en partículas, ¿de acuerdo? Bien, este artículo de Nature Climate, reciente, se ve cuál ha sido la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sectores. Tenemos aquí la generación eléctrica, la industria, el transporte por carretera, la administración y el público, las emisiones domésticas y residenciales y la aviación. Y como se ve, los dos sectores más afectados claramente son el transporte por carretera y la aviación. La industria se ha reducido, la generación eléctrica se ha reducido, pero prácticamente menos de la mitad que el transporte por carretera o el transporte por aviación. Y vemos aquí un ligero incremento de las emisiones durante el confinamiento, de las emisiones domésticas y residenciales, porque
nos hemos quedado en casa y hemos utilizado más las calefacciones individuales, ¿no? Bien, este es el último artículo publicado en Nature también Communications el día 14 de octubre, es decir, la semana pasada, y lo que nos dice el doctor Liu es que tenemos como reducción del 1 de enero al 1 de julio, tenemos un 9% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Recordar que Naciones Unidas el día en noviembre del 2019, cada año incrementamos el 1,5%. Pues teniendo en cuenta que hasta mediados de marzo la media ha sido de un 9%. Nos dice claramente que eso ha sido diferente en muchos países del mundo, pero el artículo, que es mundial, nos dice que el país que más ha reducido sus emisiones ha sido España. España ha reducido sus emisiones un 19%, más del doble que la media del mundo, porque aquí el confinamiento fue mucho más estricto y probablemente el parón de todo, de la industria también, fue más potente que en otros sitios. Por tanto, por ejemplo, Francia es el 14%, Italia es el 13%, el Reino Unido el 15%, Brasil el 12%, Japón el 8%, pero España es el país que más ha reducido, el 19%. Obviamente esto, si nos recuperamos de aquí a finales de diciembre, pues a lo mejor no será el 19%, será el 15%, o será el 17%. El impacto ha sido muy importante en gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Y de todos los sectores, como se puede ver, ha sido otra vez, clarísimamente, estas son las emisiones del año 2019, las que hemos tenido este año, otra vez la aviación doméstica, la aviación internacional y el transporte en superficie. Estos, fijémonos que la generación eléctrica ha bajado un poquitín, la industria ha bajado un poquitín, pero este gap entre 2019 y 2020 solamente se explica por el transporte en superficie y aviación. Y otra vez el residencial, pues incluso llegamos a superar las emisiones del 2020 porque hemos estado más en casa, ¿no? Bien. Tenemos herramientas como la Agencia Espacial Europea, que nos ofrece los datos del satélite Sentinel con el óxido de nitrógeno, el Tropomi, y vemos aquí Valencia y Castellón el año 2019 y la misma época durante la crisis. Madrid durante el confinamiento, Andalucía, en donde vemos Sevilla, en donde vemos Granada, la diferencia, y Barcelona, claramente. Estas son las mismas fechas del confinamiento en el 2009 y el 2019 y el 2020. Por tanto, ha habido un cambio drástico, una reducción drástica del óxido de nitrógeno. Esta reducción ya la tenemos cuantificada, está alrededor del 55 al 60% en las ciudades más grandes de España, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, seguida de Bilbao, de Zaragoza, de Valladolid, Badajoz, Málaga, etc. Estas ciudades más pequeñas ya tienen una reducción menor, ¿no? Pero las grandes del orden del 55 al 60%, y eso es el tráfico, ¿no? Luego, durante el post-confinamiento, que ya era el confinamiento parcial y luego la fase de relajación, en julio y junio teníamos un 20% menos de coches y el óxido de nitrógeno continuó bajando. También había menos emisiones industriales, ¿no? Alrededor del 40% en las ciudades grandes y del 16 al 30% en las ciudades más pequeñas. Aquí tenemos claramente el efecto del tráfico, reduciendo un 80% de pico como máximo, pero de media se redujo un 64%
en todas estas ciudades durante el confinamiento, vemos que tenemos un 55%, un 60% de reducción, dependiente totalmente del tráfico. El óxido de nitrógeno, no el dióxido, sino el óxido, también viene del tráfico, y fíjense que aquí prácticamente todo, las ciudades, las mismas de antes, aquí superamos incluso el 60%, con Madrid el 64%, las ciudades pequeñas alrededor del 40%, y después del confinamiento pues aún teníamos una reducción sensible de vehículos y por tanto entre el 30 y el 40% de reducción. Por tanto, para el óxido de nitrógeno y el el dióxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno que dependen del tráfico, pues la bajada fue totalmente proporcional al tráfico. El monóxido de carbono también viene del tráfico, pero puede venir de la industria y puede venir de las calderas de calefacción de biomasa. Y entonces lo que vemos es que ciudades como Barcelona, en el confinamiento, pues teníamos una reducción del 20%, en Murcia del 14%, en Bilbao del 11%, pero ciudades como Valladolid incrementaron el monóxido de carbono. Badajoz en la segunda fase también, Málaga también y La Coruña también. O sea, Zaragoza también lo incrementó y Madrid también en la segunda fase. Bueno, aquí tenemos la quema de biomasa doméstica y residencial y las quemas agrícolas en algunas zonas, en donde la gente estuvo más en casa y donde esas calefacciones son de pellets, de astillas, etcétera, subió el monóxido de carbono. Pueden haber también factores industriales, pero el de las calefacciones es el más probable. En el dióxido de azufre, pues las bajadas fueron muy grandes en las zonas costeras, en algunas zonas con puertos importantes turísticos, que, porque ahora vienen prácticamente de los buques, de los buques de descarga y de los ferries, pues se llegó a bajar un 27% en Barcelona, un 26% en la costa de Murcia, un 26% en Málaga, ¿no? O en Sevilla. Y en algunos sitios, curiosamente, incrementó. Esto puede ser por las calderas de carbón, que aún existen en algunas ciudades, o por a veces la biomasa también lleva dióxido de azufre. Las partículas en suspensión pues bajaron muy poco. Y este es el gran chasco que nos llevamos, porque vemos que solamente tuvimos un 5% de reducción, por ejemplo, en Madrid y Valladolid. En la costa tendríamos un 20, un 34%, pero incluso en Bilbao subieron a un 22%. Y aquí subieron, no es que no bajaron, sino que subieron. Aquí pueden jugar muchos factores y esto los iremos estudiando en el futuro. Pueden ser la quema de biomasa doméstica residencial o puede ser también que hubieran condiciones específicas de niebla, de bastante humedad en el centro de la península, que con el amoníaco genera muchas partículas finas, ¿no? Y con PM10 exactamente lo mismo. Se redujeron porque las partículas de 10 micras, estas están muy afectadas por la resuspensión y al no haber tráfico en la calle no había resuspensión. Aquí tuvimos ya una reducción más generalizada de alrededor del 30%, 35% en la mayor parte de las ciudades. Bien, el ozono. El ozono es el contaminante más complejo que tenemos en calidad del aire. Y este experimento es único para saber si realmente se reduce o no, es posible reducirlo o no. El ozono se forma por reacción del óxido de nitrógeno con compuestos orgánicos volátiles. Y lo que se produce es, en las ciudades se emiten los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, y estos se llevan a receptores rurales. Entonces, dentro de las ciudades vemos que sí que hay una reducción generalizada entre el 7, el 16, 11%, 14%,
pero no es muy llamativa. En cambio, en las zonas receptoras, que es, ya digo, se emiten los precursores y se transportan hacia ellas, pues vimos que sí, que en el caso de Murcia se puede reducir un 27%, un 11% durante el confinamiento. Pero el confinamiento era el mes de marzo y abril, donde no hay mucha radiación solar y el ozono es bajo. Si miramos a la fase de relajación, que empezó el día 31 de mayo y aquí hemos considerado hasta el 31 de julio, vemos que aquí es cuando hay ozono, en julio es cuando hay ozono. Es que la reducción fue del 12%, 11%, 10, 14, bastante homogénea, entre el 10 y el 15%, y en las áreas receptoras de la costa, diríamos que llegamos al 20% como mínimo, y en el centro, entre el 10 y el 12. ¿Qué quiero decir con eso? Que, bueno, aquí la reducción de vehículos era del 20%, ya, porque era la fase de relajación, y tuvimos un impacto en reducir formación de ozono. Por tanto, aunque no son los resultados para lanzar cohetes en el sentido de que podemos terminar con el ozono, sí que, aunque es muy complejo, algo se puede reducir aplicando medidas, reduciendo óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Bueno, vamos a la segunda fase ya del bloque. Esto ya va a ser más global. Y estos son unos colegas nuestros de la Universidad de Bari, de Milano y de Bolonia, que se reunieron y pensaron, ostras, pues si la concentración, la contaminación por partículas PM10 es mayor en el norte de Italia, tenemos los casos de infección coinciden con estos. Y entonces lanzaron primero un artículo que no era científico, sino como una nota de prensa, diciendo que había una asociación entre la contaminación atmosférica y la transmisión del virus. Y no la transmisión, sino que se desarrollara, ¿no? Nosotros esto nunca lo creímos, porque en aire ambiente transportar el virus se puede transportar en el exterior, pero probablemente con poca capacidad infectiva, ¿no? Pero ellos mismos luego cambiaron y dijeron como conclusión que se ve una asociación significativa entre la distribución geográfica de los niveles de PM10 altos, superando los niveles de protección, y cómo se expandió el COVID en 110 provincias italianas. Entonces, después de esto, ellos mismos... Después de estos, vino la Universidad de Harvard, el grupo de la doctora Francesca Dominici, y ellos estudiaron unos 3.000 y pico counties de Estados Unidos, y la conclusión que acaban de publicar esta semana en una revista que se llama Science Advances, lo que dice es que un incremento de un microgramo por metro cúbico de la media de PM2,5 se asocia con un incremento del 8% de las muertes por COVID, no por la infección, sino por las muertes, ¿de acuerdo? Entonces, estos investigadores ya dan una explicación, que también es la misma, porque después la cambiaron los italianos, y es que lo que hace la contaminación por partículas en suspensión cuando la respiramos es debilitarnos las defensas del sistema respiratorio y cardiovascular. Y cuando nos viene una infección como la del SARS-CoV-2, nuestras defensas están menos preparadas para protegernos. Pero esto llama la atención porque es el COVID, porque los ictus, las alergias, los cánceres de pulmón, todo esto es más grave cuando hay contaminación. Y es porque, aparte del cáncer, en los otros casos estamos desproveyendo a nuestro sistema respiratorio y cardiovascular de algunas defensas. Bien, otro estudio que lo realizó un centro alemán,
pues hizo una correlación sencilla. Vio que este es el mapa del Tropomi, con altos niveles en Madrid y en el Po, y entonces hizo sencillamente una correlación como esta. Esto es Italia, el norte de Italia, y por aquí está España, ¿no? Estas de aquí, efectivamente, donde había más contaminación en óxido de nitrógeno, pues después hubo más impacto, ¿no? Esto lo tendríamos que estudiar, porque a lo mejor este mapa ahora ya no sería así, Entonces, yo este estudio lo encuentro un poco atrevido de hacer una correlación, que pueden haber muchas más explicaciones. No es como el caso de los epidemiólogos de Harvard, que fueron mucho más serios. Y finalmente, bueno, pues esto es un estudio en Bérgamo, que estos investigadores de aquí recogieron los filtros de las estaciones de calidad del aire de la ciudad y encontraron indicios del RNA del SARS-CoV-2. Y entonces pues llamaron la atención de que estaba allí, ¿no? Esta es la primera evidencia de que el SARS-CoV-2 puede presentarse en partículas, sugiriendo así su posible uso como indicador de la epidemia. Ojo, no quiere decir, porque enseguida la prensa lo sacó como que estaba el ARN, lo dice indicador de la epidemia, no dice que esté transmisible el RNA. El PCR quiere decir que se ve la cadena, segmentos de la cadena del ribonucleico, del ácido ribonucleico, pero no que pueda estar en estado infectivo. Entonces los investigadores dicen, se pueden analizar las partículas, y contra más partículas hay, más ARN hay en esas partículas, quiere decir que hay más gente infectada. Se han hecho con cocaína, con heroína, con otras cosas, para ver el consumo, se puede deducir, pero no quiere decir que esté en poder de infectar, ¿no? Y ahora nos vamos al último bloque, ¿vale? El último bloque se refiere a la transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? Lo que decía el doctor Calvo al principio, que aún hay debate científico. Y bueno, pues esto es lo que puso después de los... Primero nos reunimos 36 investigadores y mandamos una carta a finales de marzo, y el día 7 de abril tuvimos una primera reunión virtual con la OMS y les explicamos las evidencias que había. Nosotros respetamos, no solamente respetamos, sino que queremos a la OMS y la apoyamos totalmente, ¿no? Pero lo que hacíamos nosotros era mostrar esas evidencias. El día 7 de abril nos reunimos virtualmente, la OMS aceptó que la vía por aerosoles era posible, pero siguió diciendo que creía que ocurría en espacios muy concretos y con una proporción poco relevante de las infecciones, ¿no? Bien, después, en junio, empezamos a recopilar más información. Hicimos un artículo en Environment International y volvemos a mandárselo a la OMS, y entonces en julio la OMS actualizó, y desde el 9 de julio, desde nuestra última carta, no lo ha actualizado más, ¿no? Y esto es lo que oficialmente la OMS entiende que existe. Puede ser por contacto directo, por las microgotas, por los aerosoles, por el contacto indirecto, que son las fomitas, por la vía fecal, por la vía sanguínea, de madre a hijo o de animal a humano, ¿no? Y esa transmisión, pues lo que dicen que estas de aquí son las que hay pruebas para decir que se han producido. Estas de aquí se están estudiando, podría existir, pero son PCRs lo que se ven y no infecciones, ¿no? Entonces, respecto a la de los aerosoles, de la atmosférica, dice que no se ha demostrado que exista y que se necesita mucha más investigación para ver las implicaciones de esta ruta de transmisión. Pero pues en el mismo texto, en el mismo informe, dice, porque esto está hablando por la vía de los hospitales y los centros de atención médica, luego dice, fuera de los centros de atención médica, dice que existen informes
que en sitios de ambiente interior donde hay mucha gente, pues es posible que exista una combinación entre la transmisión por aerosoles y por gotas y, por ejemplo, pone los ejemplos del coro, del restaurante, de las clases de gimnasia, de danza, etcétera, ¿no? Y dicen que allí sí que es posible, ¿vale? Por tanto, la OMS lo reconoce. El debate científico se centra en decir si esto es muy relevante en cuanto a porcentaje de infecciones o no. No si existe esa transmisión o no. Entonces, nosotros nos centraremos aquí en las de microgotas y los aerosoles, porque son las que tienen en cuenta la atmósfera. Cuando tosemos, cantamos, estornudamos, hablamos, y proporcionalmente a la intensidad, cuando hablamos más fuerte emitimos más, cuando tosemos más fuerte más, pues emitimos este tipo de partículas. Estas son emisiones reales de la revista Lancet en Respiratory Medicine, que es la revista más prestigiosa que hay en medicina en este caso, en este campo, ¿no? Y como ven, pues tenemos, estos son micras, y tenemos desde 1 a 10 micras, tenemos este pico en número de partículas, y luego tenemos estas que son las gotas gruesas, las microgotas. Estos son los aerosoles y estos son las microgotas. Cuando estamos hablando, pues vemos que este ratio de aquí es de 1000. Es decir, por cada gota que tenga 100 micras, tenemos 1000 que tienen 2 o 3 micras. Por tanto, se dice, no, es que estas que son más gruesas tienen más carga viral. Sí, pero estas de aquí, cuando hablamos, tienen, por cada una de estas hay 1000 de estas. ¿De acuerdo? Cuando tosemos, no. Cuando tosemos es por cada una de las de 100, tenemos 100 de las de 5. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es la carga viral, que puede tener una partícula más gruesa y por tanto puede tener más virus, y la otra es el número de partículas, de otras partículas que son menores, pero son mucho más abundantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es cuando emitimos, pero ¿qué pasa cuando, una vez ya están esos aerosoles flotando, ¿no? Pues esto es un estudio también de Somsen, de Lancet, y aquí se ve lo que pasa si tenemos en menos de 5 minutos, si tenemos una buena ventilación, se reduce drásticamente los aerosoles. Si nos vamos a una ventilación regular aquí, pero si vamos a los 25 minutos con una ventilación mala, aún hay ahí una carga importante. Entonces, emitimos de 2 a 7 metros por segundo y una partícula de 500 micras sigue una trayectoria balística de un metro. Por eso la distancia de un metro y medio a dos, ¿no? Pero las de 5 micras pueden estar 9 minutos flotando perfectamente si se han emitido a una altura de 160, ¿no? Y bien, y después vino este trabajo muy importante de Dore Malen, que él ya medía la capacidad infectiva. No solamente si había virus o no, sino si se podían encontrar con capacidad infectiva. Y como vemos, este estudio, también de New England Journal of Medicine, dice que durante 3 horas, como vemos, la capacidad infectiva puede ser elevada. Por tanto, no es solamente esas partículas, sino veremos otros estudios que lo refrendan también, ¿no? Y después, este artículo más reciente dice que hasta 16 horas, pero estos sí que son casos más extremos, ¿no? Una hora puede ser perfectamente. Entonces, este es el estudio clave para nosotros y es en lo que ahora estamos preparando otra carta para la OMS, enseñándole las evidencias sobre esto. Y este es un artículo publicado, ya no es un preprint, esto está publicado. Es de la Universidad de Harvard y
Aquí tenemos enfermos, pacientes que están infectados, que tienen síntomas. Lo que es evidente, y en esto está todo el mundo de acuerdo, es que cuando más se emite es en los 5 primeros días de la infección. Y sobre todo, desde a partir de que una persona está infectada, al segundo día. Cuando una persona ya tiene síntomas y han pasado 6 días, 7 días, la emisión, la carga viral se reduce drásticamente. Entonces, estos señores se pusieron aquí con un instrumento que se llama VIVAS, que permite muestrear los virus sin reducir la infectividad. Esta distancia es de 4,8 metros y se mantuvo durante todo el muestreo. Y entonces ellos ya hablan de viable virus. Viable quiere decir que luego se cultivan a los 4,8 metros, pero 8,8 metros porque no se podían ir más lejos. A lo mejor si lo hubieran hecho a los 6 o a los 10 también hubiera sido viable, ¿no? Por tanto, esta es una prueba ya no de que los aerosoles pueden flotar un rato, sino que además en condiciones reales de una habitación de un hospital se produce esto. Otro estudio, y aquí es donde nos da un poco de miedo, ¿no? Esto es de un colega nuestro de la Universidad de Hong Kong que se llama Yu Woli y que esta mañana le he mandado un email porque somos colegas y le he pedido si ya estaba publicado y me ha dicho que no. Entonces, lleva desde el mes de abril en discusión y, por tanto, esto de utilizar los preprints que aún no han terminado revisión es peligroso. Yo me creo lo que dice él, pero hay problemas en publicar el artículo. Pero este ha sido muy famoso. Esto es en Guangdong, en la provincia de Guangdong, el 24 de enero, en el año nuevo chino, están cenando 68 personas en 15 mesas y de estas personas que hay aquí, entra una persona, un comensal que estaba infectado y estas 10 personas adicionales de 3 familias diferentes se infectan. Y no hubo posibilidad, estaban a más de 2 metros y no se tocaron entre ellos ni hicieron nada. Y además se concentraban aquí, estos de aquí no, ninguno. Entonces, lo que dice nuestro colega Jiwo es que el sistema de ventilación de aire cogía aire de fuera solo con un ratio de 1 litro por segundo y por persona. Cuando la Asociación de Aires Acondicionados Americana, para evitar el contagio, propone entre 12 y 14 litros por segundo. Por tanto, también se vendió esto con que los aires acondicionados eran un peligro para la transmisión. No, los aires acondicionados que no funcionan bien o la ventilación que no es adecuada, ¿no? Este también está y también le he llamado a Charlotte esta mañana y también me ha dicho que aún no la tiene publicada, que aún no está aceptada, pero es del 5 de agosto, esta aún tiene sentido y es de un caso de un coro francés de hombres, todos eran hombres y todas estas personas que estaban que están en círculo se infectaron y aquí no había, no hubo ni cena ni se vieron, estaban manteniendo la distancia de 2 metros. Cuando se canta se emite mucho y ellos reconocen que tenían la sala era de 45 metros cúbicos, muy pequeña y sin ninguna ventilación de ningún tipo, ¿no? Este es un caso también clásico, este ya está publicado y aceptado en Emerging Infectious Diseases y en este caso es las clases de baile latino y es curioso en el sur de Corea porque aquí se infectaron un montón de gente, eran 112 personas, se llegaron a infectar de aquí. Y esta gente, curiosamente, solo se infectaron en las salas donde había mala ventilación y donde se hacían deportes activos, porque en la transmisión, en las clases de yoga y pilates, en donde no se emite de una manera, se emite más relajada, la transmisión fue mucho más baja.
Este de aquí es el caso de los coreanos. También está publicado. Esto es Journal of American Medical Association, una buena revista. Esto fue un autocar, no un autobús, de un congreso budista en donde habían dos autobuses y solo los del autobús 1 empezaron a tener muchos síntomas y a infectarse. Y fue esta persona de aquí, una señora, que entró. Ni hubo cenas con ellos, ni se conocían, ni estuvieron en contacto. Y curiosamente, en verde son las ventanas del autocar que se podían abrir, y parece que al lado de aquí, cuando se abría, no habían infecciones. Arriba aquella tampoco, ¿no? Aquí también, al lado de la ventana, no había ninguna infección. Entonces, para transmitir de aquí a aquí, no puede ser más que estos sistemas de aquí, que son las salidas de la recirculación del aire acondicionado. Ojo, sin mascarilla. Si hubieran llevado mascarillas, pues ni esta señora hubiera emitido, ni los otros se hubieran infectado. Por tanto, aquí esto, el transporte público si se mantiene la distancia, si se lleva mascarillas, si hay higiene, no tiene por qué ser más peligroso que la cafetería, ¿no? Pero hay que respetar las distancias y llevar mascarillas. Bueno, y para terminar, pues voy a resumir muy brevemente lo que pensamos de estos tres campos. El primero, en la calidad del aire, es que los confinamientos y restricciones han reducido las emisiones de la mayoría de los contaminantes y han creado un experimento de ámbito local a global sobre el que estamos aprendiendo en cómo mejorar de forma coste efectiva la calidad del aire y reducir los efectos de gases invernadero. La relevancia sobre el NO2, que son los problemas principales de Madrid, Barcelona, Granada, Valencia, Bilbao, pues claramente es el tráfico rodado, también en las partículas, pero en este caso tenemos otras fuentes. Y de verdad que una de ellas es las emisiones de amoníaco de los purines de la industria y las calderas de biomasa. No quiere decir que no tengamos que quemar biomasa, se han de quemar con calderas certificadas de bajas emisiones, como se hace en el Tirol, en donde se quema mucha biomasa y no se crean problemas de contaminación. El ozono, que es un contaminante complejo, se reduce apreciablemente, pero con reducciones mucho menores que las partículas. Y bueno, las emisiones domésticas residenciales son relevantes para las partículas, el monóxido, el SO2, pero no para el óxido de nitrógeno y el ozono, porque algún alcalde se decía de alguna ciudad muy grande, decía, hombre, no será todo el tráfico, las calefacciones, bueno, para el NO2 no, para el NO2 la gran parte es el tráfico. En cuanto a calidad del aire y el COVID, pues parece ser que existe una asociación entre poblaciones sometidas a altos niveles de contaminación por partículas y NO2 durante años, y la mayor facilidad de expansión del COVID-19, pero esta asociación es muy conocida para muchas enfermedades que ya las sabíamos, como el asma, por ejemplo, pues se agrava, ¿no? Y finalmente se reconoce que es posible la transmisión de aerosoles en espacios interiores mal ventilados. Se discute científicamente la relevancia relativa respecto a las gotas de fluje, que son las microgotas, el contacto directo y el fomite. Se nos piden, a los que abogamos por eso, más pruebas, pero se ha de reconocer que estas son muy difíciles de obtener, tanto como para aquellas vías de transmisión que no se discuten y no se han suministrado estas pruebas, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque la OMS, en el informe de febrero sobre China, nos decía que el 80% de las infecciones, de las transmisiones, se habían producido en household environments, que es familias y amistades, la mayoría en ambientes interiores y con más de un tiempo largo de estancia. Entonces, eso quiere decir en ambientes interiores, con gente y estando en buen
precaución. No dejar lavarse las manos, no mantener... No. Es además de... O sea, mascarillas, distancia, lavarse y además la ventilación. Ese es el principio de precaución. Y al final se me olvidó ponerlo, pero tenemos un artículo que lo firmamos los 36 firmantes de las cartas a la OMS en Environment International, cuya primera autora es Morawska, con W, y allí están todas las recomendaciones a seguir para obtener una buena ventilación en espacios interiores, que si alguien está interesado les recomiendo se lea. Nada más, muchas gracias otra vez al profesor Lluís Calvo y a la delegación por invitarme y a todos ustedes por su atención. Buenas tardes, gracias, buenas tardes, gracias. Y evidentemente ya les había anunciado que hoy teníamos el privilegio de contar con el doctor Querol. Yo querría destacar, además de su magnífica y extraordinaria intervención, querría destacar un par de aspectos. El primer aspecto es que, si ustedes se han fijado, el doctor Querol nos ha llevado por un pequeño viaje a través del mundo. Estaba hablando desde Wuhan, desde Hong Kong, desde Italia, evidentemente lo que es España, Península Ibérica, Estados Unidos. Por lo tanto, hemos de ver cómo la pandemia está poniendo de manifiesto que, gracias a la colaboración entre grupos de investigación de diversos países, se está pudiendo acotar muy bien qué es los elementos fundamentales que definen esta pandemia. Por lo tanto, este es un elemento fundamental que es uno de los rasgos distintivos de lo que es el sistema científico. Eso es un primer elemento. Y un segundo elemento, lo que sí que pienso que se pone de manifiesto, y el doctor Querol pues es uno de los grandes expertos que tenemos, es sencillamente ya no tan solo el tema de la pandemia, sino que evidentemente ahí abajo, por decirlo de alguna manera, permítame la expresión, hay un elemento todavía más importante, que es el tema de lo que es la calidad del aire. La calidad de aire, lo que es la contaminación en las grandes ciudades. El doctor Querol está asesorando a algunas de nuestras grandes ciudades sencillamente para poder reducir, por ejemplo, lo que es el óxido de nitrógeno y demás, todo, porque además hemos de ser conscientes, y él lo ha explicado en otras ocasiones, que no tan solo es el tema de lo que es los tubos de escape, sino que evidentemente también hay otros elementos que no somos conscientes de ello. Por ejemplo, él, el doctor Querol, en una conferencia que hizo aquí, puso de manifiesto dos elementos de lo que es el tráfico rodado, que es, uno, el tema de los frenos de los coches. Es decir, los frenos de los coches no son magnéticos, son por rozamiento. Ese rozamiento sencillamente va desprendiendo partículas. Uno. Dos, el tema de lo que es... Pensemos en un coche, digamos, normal, pues estamos hablando entre 1.000 y 2.000 kilos de peso, como mínimo. En coches mucho más grandes, todavía más. Evidentemente, esos coches están circulando, tienen unas ruedas, esas ruedas están rozando con lo que es evidentemente el asfalto, que evidentemente es derivado del petróleo, etcétera. Y claro, ese imagínense usted, 2.000 kilos, pongamos por caso 1.500, que va a 30, 40 o todavía más kilómetros por hora cuando hay una frenada. Claro, ahí se están desprendiendo miles de micropartículas, y claro, todas esas partículas sencillamente es la que nosotros estamos respirando. Por eso es tan importante pues lo que él está trabajando, el doctor Querol, en esa reducción de lo que es el tráfico y como algunas grandes ciudades, por ejemplo, pues recordemos Londres, como sencillamente para entrar en lo que es el centro histórico, digámosle, de Londres, pues sencillamente se han podido esto medidas, y a esas medidas ha hecho que baje realmente de manera muy importante lo que es la contaminación ambiental. Realmente yo quiero agradecer al doctor Querol y lo que le quería preguntarle es esta cuestión. En estos momentos sencillamente esta reducción tan importante que hemos tenido en España realmente es de alguna manera pone de manifiesto lo que son las contradicciones del sistema. Es decir, nosotros tenemos un progreso y todos disfrutamos de unos beneficios, pero ese progreso a la vez nos está generando que tengamos una calidad de aire
pues que sencillamente antes de la pandemia veíamos que estábamos en niveles muy altos y de hecho todos sabemos que Barcelona o algunas otras ciudades de España, sencillamente la propia Unión Europea nos estaba diciendo que nosotros teníamos unos niveles muy altos de contaminación perjudiciales para la salud. Y entonces en estos momentos, cuando hemos visto que hemos bajado ese 19%, que es el país de Europa donde más se ha bajado, pues realmente ahí nos está dando una pista muy indicativa de todo ello. Entonces yo lo que le quería preguntar al doctor Querol es sencillamente este aspecto, es decir, ¿en qué punto estamos a nivel de lo que son las políticas para esa, políticas a nivel general como Estado, respecto a esa reducción de lo que es esos niveles de contaminación ciudad que se vive, sobre todo en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, los planes que se han diseñado para aplicación de medidas contra el ozono, el óxido de nitrógeno, etcétera? Es decir, España, Cataluña, Barcelona, se está implementando medidas para controlar, gestionar mejor eso. Nosotros estamos en el camino, pero con un retraso muy grande. Un retraso muy grande y, sobre todo, a veces provocado por la discusión política al respecto, porque si no somos capaces en algunos sitios de ponernos de acuerdo sobre las medidas para reducir la transmisión del COVID-19, y hay batallas políticas sobre eso, pues cómo nos vamos a poner de acuerdo para cosas que a lo mejor no son tan importantes para la sociedad, ¿no? O que no están en la agenda, ¿no? Y entonces, pues llevamos unos años de que entra un partido, pone una cosa, el otro lo quiere quitar, y con eso, igual que en la educación, también nos pasa lo mismo, pues perdemos el tiempo en discusiones. Otras ciudades se pusieron las pilas, no ahora. Por ejemplo, Estocolmo es el inventor de la zona de bajas emisiones, que nosotros la hemos aplicado ahora, y Estocolmo la tiene de 1996. Pero el peaje urbano, que ahora empieza a ver el Ayuntamiento de Barcelona, a ver si eso creemos que es posible o no, lo tienen desde el año 2007. Milán desde el año 2015 tiene peaje. Y la zona de bajas emisiones desde el año 2015 también, para todas las ciudades del gobierno de Lombardía de más de 50.000 habitantes, lo hicieron obligatorio. Por tanto, nosotros llegaremos, pero siempre con una discusión, igual como la hemos tenido a la hora de prohibir fumar, que ahora ya no nos acordamos, ahora nadie dejaría volver a fumar en un restaurante. Pero acordémonos de lo que se decía con fumar, lo que se decía en beber y conducir, ¿no? A ver si me han de decir a mí lo que tengo que beber o no beber, ¿no? Pues también hubo un debate. El cinturón de seguridad, vendían camisetas con el cinturón dibujado, ¿no? Cuando en el resto, ya hacía años que no se dejaba fumar, o que no se dejaba, era obligatorio la camiseta. O yo me acuerdo que cuando estaba de postdoc en el Reino Unido, cuando nos íbamos de fiesta por la noche, alquilábamos un autobús, porque íbamos a cenar y bebíamos cerveza. Después venía yo aquí y era otro mundo. Ahora ya, pues ya hay más rigurosidad en beber y conducir, pero ha sido a base de multas. Entonces, yo creo que aquí, cuando es un asunto de salud pública, hay una cosa que es la responsabilidad del gobernante, que tiene que actuar, guste o no guste a la sociedad, cuando son necesarias unas medidas. Y entonces lo que no podemos hacer es cargar todo el peso sobre la clase menos pudiente, que no podrá pagar cambiarse el coche, y hay que buscar medidas. Pero es un poco el palo y la zanahoria, las dos cosas se han de aplicar y la discusión nos hace ir más retrasado que en otros países. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo debería ser la medida adecuada de la sala y la cantidad de ventilación cuando ha habido una persona infectada con COVID-19? Bueno, lo que nos dice
varias organizaciones, porque lo que hemos hecho es una revisión. De hecho, el CSIC vamos a sacar probablemente o mañana o pasado mañana, pero dentro de esta semana, una guía de ventilación para escuelas. Y con una organización que se llama Mesura y con el apoyo de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Ciencia y Educación. Depende del espacio. O sea, la ventilación tiene que depender de el número de personas que hay dentro y del volumen de la sala. Entonces, la Asociación Americana de Ventilación nos dice, de aires acondicionados, ventilación, etcétera, que tiene que ser 14 litros por segundo y persona dentro, que estén dentro de una habitación. Se ha de conseguir eso, ¿de acuerdo? Eso nos asegura, el RITE ha puesto 12,5 o 12,8, ¿vale? Pero estamos ahí, entre 12 y 14 litros por persona y segundo. Y también se puede calcular como volúmenes de aire que se deben cambiar. Y entonces estamos alrededor de 5 volúmenes cambiados por hora. Entonces no podemos decir cómo ha de ser la ventilación, qué metros cúbicos, no, eso dependerá. En una sala muy, muy grande con una persona y que haya otra, ahí pues el riesgo y el volumen será diferente. Si estamos en una sala muy pequeña con mucha gente, habrá que ventilar al máximo, pero se aconseja también utilizar caudales muy grandes, velocidades muy bajas con volúmenes muy grandes, porque no se produzca resuspensión también, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso, lo que se hace generalmente es medir el CO2 en una sala donde hay gente. Si está ventilada, cerrada, el CO2 va creciendo, y nosotros lo hemos medido siempre en colegios para ver que no se pase de los 1000, de las 1000 ppm, de las 1500 ppm, porque hay aletargamiento y pérdida de... se distraen los alumnos, ¿no? Pero ahora no, ahora podemos utilizar el CO2 medido de la calle y medido dentro, y entonces en el informe, en el protocolo de ventilación, va a ir un Excel en donde se pone la edad de las personas que están, el número de las personas, el volumen y la concentración de CO2 que hay. Un medidor de CO2 puede costar 80 euros, que para una escuela o una residencia o un hospital no es mucho dinero, y entonces te dice con la ventilación que tú tienes cuántos volúmenes de las salas cambiado por hora, y si es 5 puedes estar tranquilo, si no es 5 tienes que hacer más. Si resulta que tenemos salas que son herméticas, que no tienen aire ni centralizado ni ventilación natural, pues entonces hay que filtrar con purificadores de aire, y entonces se utilizan filtros EPA con H, que son filtros que te aseguran que retienen el 100% de las partículas. Y entonces el volumen, el caudal de ese purificador también tiene que ser, también damos un Excel para calcularlo, porque puede, si tenemos un polideportivo y ponemos un purificador pequeñito en una esquina, cambiará pocos volúmenes por hora. Entonces la selección del purificador y del caudal de purificación del purificador tiene que depender del número de personas y de el volumen de la sala. En este sentido, debemos ser conscientes de que en muchos países, sobre todo en países muy fríos, sencillamente, en muchas ocasiones, los colegios no hay ningún problema en que, por ejemplo, los niños salgan a jugar al patio con temperaturas muchísimo más bajas que las nuestras. Por lo tanto, la pandemia nos va a exigir necesariamente
una adaptación, como ya está siendo, una adaptación y un cambio en toda una serie de hábitos, tanto individuales como colectivos. Esperemos que algunos de esos hábitos, sobre todo en lo que es el tema de higiene de manos en espacios colectivos y demás, pues sencillamente sea algo que quede ya para siempre. Por ejemplo, en muchos comedores universitarios del Reino Unido, hace ya muchos años que las máquinas de gel alcohólico sencillamente ya era algo normal. Antes de entrar al comedor estaba la máquina, que sencillamente ya no tenías ni que apretar, sino que eran máquinas automáticas y demás. Entonces, posiblemente ese aspecto sea importante, como el propio hecho de que todos recordamos, porque lo hemos visto, sencillamente pues muchos turistas, sobre todo de Japón y Corea del Sur, que... Bueno, pues en el caso de Barcelona, sea las zonas más transitadas, Ramblas, Paseo de Gracia, Plaza Cataluña, Puerto Olímpico, etcétera, a pesar del verano iban con mascarillas. Evidentemente ellos vienen de otra cultura que no era tanto por no, que era no por infectarse ellos, sino por si ellos tenían un resfriado o algo así, no sencillamente no transmitir a otras personas, y por tanto eso nos habla de otras formas culturales y demás. En fin, doctor Querol, realmente muchísimas gracias. Le agradezco mucho su esfuerzo de preparación, de estar aquí, de compartir con todas las personas y demás. Y la semana que viene, sencillamente vamos a tener a otro investigador del CSIC, compañero del doctor Querol en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, el doctor Joan Grimal, que nos hablará de otro aspecto. Concreto, que es el referido al tema de espacios cerrados en concreto, espacios cerrados sobre todo en lugares de, por ejemplo, como piscinas o lugares de gimnasios y demás. Y el doctor Grimal es una de las personas que, por ejemplo, ha hecho estudios, por ejemplo, de la contaminación de partículas y demás, por ejemplo, en el metro de Barcelona. Por lo tanto, doctor Querol, muchísimas gracias. Y también quería añadir como último elemento que esta cuestión que el doctor Querol nos dice de que en combinación del CSIC con la Generalitat Valenciana también se debe al hecho de que el CSIC ha creado ya desde el primer momento que surgió la pandemia una plataforma de salud global en la cual más de 160 grupos del CSIC de todo el Estado están colaborando, desde personas de humanidades a físicos, químicos, biólogos, biotecnólogos y demás. Y entonces eso está dando realmente resultados muy, muy, muy positivos, porque la colaboración entre grupos de diversas áreas está contribuyendo a poder acotar y conocer mucho mejor lo que es en este caso este virus y demás. Por lo tanto, gracias doctor Querol, magnífico, gracias por este esfuerzo continuado durante estos meses, porque yo les puedo decir que el esfuerzo ha sido y está siendo realmente notable para muchas personas del sistema de ciencia. Gracias a todos ustedes y les esperamos el próximo lunes también a las 6 de la tarde. Gracias a tothom, bona setmana i sobretot salut, molta salut i molta cura. Gràcies. Molt bé, gràcies.